Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, en el video pasado estábamos creando nuestra hoja de estilos, que a la vez es la que va a permitir que cambie la apariencia de nuestro e-commerce hecho con PHP. Lógicamente, Cibernauta, para los próximos videos de la semana próxima, sí vamos a estar trabajando con código en CSS. En este caso, vamos a generarlo utilizando el Dreamweaver. ¿Ok? Entonces vamos a venir aquí a ventana y nos vamos hacia estilos CSS. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Estilos CSS. Aquí podemos entonces crear una nueva regla CSS, que es lo que vamos a realizar a continuación. Entonces, nueva regla CSS. Aquí me dice tipo clase, ¿verdad? Que me dice clase, ID, etiqueta, compuesto. Voy a agarrar clase, ¿verdad? Luego me dice acá, elija o introduzca un nombre para el selector. En este caso va a ser punto contenedor. Contenedor. Entonces, este nombre de selector aplicará la regla a todos los elementos con clase contenedor. Entonces, aquí me dice solo este documento, ¿verdad? Y nuevo archivo de hoja de estilos. Entonces, vamos a dejarlo aquí en solo este documento. Le damos aceptar. Y ve que automáticamente él se creó acá en estilos CSS, se creó una regla que se llama punto contenedor. Entonces, vamos a ver qué tiene que ver esto de punto contenedor con lo que vamos a realizar. En primer lugar, vamos a ir acá a donde dice borde y vamos a colocarle solid un píxel y acá donde me dice color. Voy a tomar este gris, si ven otra vez. 1, 2, 3, este gris. ¿Ok? Si le doy a aplicar, ve que él coloca border, un píxel, solid, 999. ¿Ok? Seguimos. Me voy a donde dice cuadro. Aquí le quito en el margin igual para todo. Aquí le coloco en el tope 0, en el right 100 píxeles, 0 en el bottom y en el left 100 píxeles. Le doy a aplicar y ve cómo se colocan los margin. ¿Ok? Vamos a darle ahora a aceptar. Aquí tenemos hasta los momentos nuestros estilos. Control S. Nos vamos hacia index PHP. Bien, este va a ser nuestro index, pero vamos a necesitar un archivo nuevo que vamos a llamar plantilla PHP. Archivo nuevo. Documento no en CSS sino en PHP. Le decimos crear y tenemos aquí nuestro documento que vamos a proceder a guardar como plantilla. Ok, guardamos
y tenemos nuestro plantilla PHP. Ahora ve, cibernauta, aquí en la parte de HTML y clase, aquí le vamos a decir que adjunte hojas de estilo. Él me sale vincular hoja de estilo externa. Entonces le doy examinar. Él me dice aquí estilos, que es la que necesito. Le doy aceptar y le digo vincular. Le doy aceptar. Ok, entonces aquí tengo ya vinculada en mi plantilla a estilos CSS. Control S. Ahora, no vemos nada, ¿verdad? No vemos nada. No ha cambiado en nada la apariencia en cuanto a lo que tiene que ver con el contenedor. ¿Por qué? Porque si ha seguido los cursos de videos gratuitos, sabes que tenemos que hacer primero un div. Si vemos el código de plantilla PHP, vamos a ver que lo que él hizo fue esta instrucción que ves acá. ¿Ok? Que es vincular estilo CSS con plantilla.php. Bueno, entonces vamos a crearnos un div. ¿Ok? Para crearnos un div, vamos a hacer lo siguiente. Mira bien. Vamos a bajar aquí a donde dice todo para que nos muestre los estilos, ¿verdad? Y bajamos un poquito acá a estilo CSS. Ok, subimos un poquito a sitios, abrimos acá, muy bien. Y entonces ve, cibernauta, acá tenemos insertar etiqueta div en la parte de común. Ok, vamos a darle insertar etiqueta div. Lógicamente lo creamos fue de una clase, ¿verdad? De una clase. Entonces abrimos aquí y aquí está contenedor. Le doy aceptar y aquí tengo mi etiqueta div. Ve que hay 100 píxeles a la izquierda, 100 píxeles a la derecha. Eso es lo que significaba el margin right, margin left. Ok, entonces control S para evitar el scroll horizontal. Vamos a editar acá a contenedor y nos vamos a ir aquí donde dice cuadro y vamos a colocar en el ancho 780 píxeles. Le vamos a dar a aplicar. Ve que automáticamente se amplía acá la página, el div, y le damos aceptar. Entonces ve hasta donde se amplió. Quien se modificó acá fue estilos.css porque fue el que tiene ahora una nueva instrucción with. Control S, aunque en plantilla se ve el efecto directamente, ¿verdad? Bueno, veamos cómo se ve el resultado en el navegador, ¿ok? Vamos a llamar acá a verlo en Internet Explorer. Vamos a decirle que sí. No volver a mostrar el mensaje. Y tenemos aquí entonces en el Internet Explorer, viendo a una vista, valga la redundancia, de 100%, vemos colocar aquí el contenido para class contenedor. Vemos nuestro div con las reglas que le hemos dictado. Ve que automáticamente él se coloca en localhost e-commerce-dwcs4 plantilla.php. ¿Ok? Entonces vamos a bajarle aquí un poquito, unos 3 píxeles alrededor en lo que corresponde al padding, ¿verdad?
al padding, vamos a darle doble clic y nos vamos a cuadro, es donde está el padding, ¿no? Aquí tenemos el padding y le marcamos igual para todos 3 píxeles. ¿Verdad? Él coloca 3 para todos. Le damos a aplicar, ¿verdad? Ves que el efecto que él puso ahí, 3 píxeles en la parte del tope, 3 píxeles abajo, 3 píxeles a la izquierda, 3 píxeles a la derecha, ¿verdad? Le damos a aceptar y vamos a guardar nuestra hoja de estilos, que ahora tiene acá un padding que dice 3 píxeles. Control S, ¿verdad? Y vamos a refrescar nuestra página en el Internet Explorer. Actualizamos y vemos que ahora aquí sí hay como un espacito, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos a irle dando forma a esto, cibernauta, para que puedas tener al final de los 10 videos de esta semana bastante adelantado en lo que tiene que ver con el sitio web creado con el e-commerce creado en Dreamweaver CS4 utilizando PHP y MySQL. Continuaremos entonces en el próximo video. Hasta entonces.